Saludos, aquí Fico Cañero y estos son los estrenos de la semana en cines y streaming. Primero comenzamos con Chaos Walking. Esta película de ciencia ficción y aventura está situada en un mundo distópico en donde no hay mujeres y todos los seres vivientes pueden escuchar los pensamientos de los demás a través de un flujo de imágenes, palabras y sonidos llamado The Noise. Esta película está basada en la trilogía de libros del mismo nombre y está protagonizada por Daisy Ridley y Tom Holland. Esta película comienza hoy en cines. Mientras tanto, en Cines Fine Arts comenzó la película española La Boda de Rosa. Esta película sigue a una mujer llamada Rosa, a punto de cumplir 45 años, que se da cuenta que siempre ha vivido para servir a los demás y decide dejar todo atrás para poder cumplir un sueño de iniciar su propio negocio. Esta película estrena hoy en Cines Fine Arts. Ahora, para toda la familia, tenemos Raya and the Last Dragon. La nueva película animada de Walt Disney Animation Studios está situada en el reino mágico de Kumandra, donde una guerrera llamada Raya y una legendaria dragona llamada Sisu emprenden en un viaje para detener a los Troon, una fuerza maligna que ha destruido el mundo. La producción número 59 del estudio incluye las voces de Kelly Marie Tran, Awkwafina y Gemma Chan. Esta película estrena hoy en cines y mañana viernes en la plataforma de Disney Plus. Mientras tanto, para los que les gusta la comedia, tenemos Coming to America. En esta secuela al clásico original de 1988, Coming to America, el monarca africano Akin se entera de que tiene un hijo perdido y decide viajar a los Estados Unidos para conocerlo y entablar una relación. La película está protagonizada por Eddie Murphy, Arsenio Hall, Leslie Jones, Kiki Layne, Wesley Snipes y James Earl Jones. Esta comedia estrena mañana viernes en la plataforma de Prime Video. Y por último, para los que les gusta la acción, tenemos Boss Level. Protagonizada por Frank Grillo, Mel Gibson y Naomi Watts, esta película de ciencia ficción sigue a un soldado retirado de las fuerzas especiales que está atrapado en un ciclo del tiempo sin fin que resulta en su muerte. La película estrena mañana viernes en la plataforma de Hulu. Para más información sobre el mundo del cine y streaming, pendientes aquí al Vocero y hasta la próxima. Cuídense mucho.